de drogas, mujeres. Bien, estamos ya junto a Diana Hernández, la conductora del programa Latidos, que se emite aquí por esta señal y que, bueno, pues viene de tanto en tanto a contarnos algunas novedades del mundo cultural. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, buen día. ¿Qué tal, gringo? Buen día. ¿Cómo está esta jornada de jueves? Bien, bien. Hoy festejando a nuestra ciudad, a La Paz. Qué bien. ¿Qué es lo más lindo de La Paz? Si fuese elegir una sola cosa, ¿con qué te quedarías de La Paz? Yo creo que con la gente. ¿Sí? Con las personas de La Paz, a pesar de que muchos creen que son, pues, retraídas, que son muy cerradas, yo creo que no. Que son personas que cuando conoces, si bien te cuesta llegar hasta que te abran la puerta de su casa, luego son personas muy bondadosas. Correcto. ¿La comida más rica de La Paz? A mí me gusta la sopa de maní. Yo no sé si es de La Paz, pero me encanta la sopa de maní. Creo que es de Tarija, ¿no? ¿De dónde es la sopa de maní? ¿De Cochabamba? No sé, quisiera escuchar la opinión de un tarijeño. Es que me gusta todo. Me gusta el fricasé, la sopa de maní, me gusta el charque. El fricasé sí, ya es desde por acá. Todo me gusta, gringo, como mucho. ¿Y la bebida más rica de La Paz? Eso se lo debo. No sé si la Guari será de La Paz. No, pues, ¿no? No, yo creo que de Potosí. No, de Oruro, de Oruro. De Oruro es, ¿no? No, no sé, eso se lo debo. Pero eso tiene La Paz, ¿no? Que no se fija de dónde eres para que te vaya bien. Claro, para ¿no? que vayas y adelante, para que acogerte, fluyas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Diane, ¿qué novedades? Exactamente, tenemos varias informaciones. Una de ellas es una exposición de Douglas Rivero, este curador que siempre tenemos relacionado a las actividades de la Alianza Francesa, pero que en esta ocasión pues ha posicionado su obra en la Galería Mérida Romero. Ahí vamos a conocer cuál es la propuesta artística que nos acerca a algunas pinturas. El artista boliviano Douglas Rivera presentó en el Espacio de Arte Mérida Romero su exposición titulada Alicia en los Andes, una serie de pinturas con distintas técnicas que engalanan y refuerzan el estilo del artista de la plástica. Esta noche estoy presentando mi exposición Alicia en los Andes, precisamente porque en un viaje que realicé a todos los Andes bolivianos, en La Paz, en Oruro y Potosí, he quedado maravillado por nuestra tierra, por los espacios que tenemos acá, muchos de ellos ocultos y desconocidos también. Entonces, lo que me ha llevado a tener esta inspiración y presentar lo que es en el mundo de Alicia, ¿no? Alicia para mí es un personaje que viaja, que transita por mundos nuevos y que también nos presenta escenarios diferentes, distintos en su imaginario, que es totalmente surrealista, mágico, ¿no? Entonces, qué mejor que Alicia para introducirnos a toda esta magia que hay en los Andes. Son alrededor de 20 obras, entre pinturas al óleo de gran formato, pinturas en témpera, hay también una instalación y hay piezas de videoarte, ¿no? Y el concepto de la curaduría de la muestra acá en Mérida Romero es precisamente que cuando las personas visiten la exposición sientan la magia, ¿no?, que hay en los Andes por el juego de las luces, del recorrido y la historia que hemos querido contar, ¿no?, en esta exposición. Alicia en los Andes. Nadie sospechaba que con las absurdas aventuras de una niña rebelde y curiosa se anticipaba la antesala del surrealismo, la interpretación freudiana y la alucinación fantástica. Un sueño, el de Alicia, es el punto de partida de este fantástico viaje a los Andes bolivianos, al que ya la conocida protagonista del País de las Maravillas llega persiguiendo a una pequeña vizcacha con un reloj. Allí todo puede ocurrirle, desde empequeñecerse o engrandecerse, hasta presenciar cómo el majestuoso gato de los Andes aparece y desaparece a voluntad. Otros acontecimientos memorables que veremos son la asistencia a la hora del té en los Andes, junto a las chinchillas, la partida de cricket con los flamencos de la Laguna Colorada o la visita a la célebre Ñusta de Corazones. Objetos pequeños y enormes, preciosos animales, seres extraños que se mueven, hablan y se transforman. Escenarios y paisajes increíbles como el inmenso Salar de Uyuni, el lago Titicaca, la cordillera de los Andes y sus imponentes nevados, las ruinas de Tiwanaku, entre otros. Un recorrido por una tierra onírica, absurda, surreal y mágica. Precisamente empieza todo con este viaje de Alicia que llega a los Andes, que es un lugar totalmente desconocido para ella. He tomado a la Alicia original, a la Alicia de los cuentos de Lewis Carroll, y le quiero dar este espacio para que ella pueda conocer los Andes y nos pueda contar qué le parece a ella todo este espacio que hay acá, que es tan mágico, tan surrealista, tan único. Entonces ahí empieza el momento, ¿no? Ella llega acá a Bolivia, a los Andes bolivianos, llega a las alturas y empieza a recorrer toda esta región que tenemos acá. Douglas Rivera, artista visual, licenciado por excelencia académica en diseño de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UMSA. Estudió Artes Plásticas en la Escuela Municipal de las Artes, EMDA, y Cinematografía en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, ECA.
Actualmente es docente de pintura y dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles de La Paz. Y va a estar hasta el 3 de noviembre, pueden venir desde las 10 de la mañana hasta el mediodía por la mañana, y en la tarde desde las 3 hasta las 7 de la noche va a estar abierta la galería. Visítenla porque hay un recorrido, una propuesta innovadora también, ¿no?, en cuanto es la curaduría, los videos, ¿no?, la combinación de los nuevos medios con las artes tradicionales. Y ahora justamente nos vamos hasta Buenos Aires, en Argentina. Ahí se celebró el Festival de Medio Otoño, o también Festival de la Luna, una celebración que rescata sobre todo tradiciones de la antigua China. La ciudad argentina de Buenos Aires acogió el sábado una colorida celebración del Festival de Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, con música, gastronomía y danzas típicas de China. La actividad se llevó a cabo en el emblemático barrio chino de Buenos Aires, ubicado en la zona norte de la ciudad, con la participación de autoridades locales y de cientos de personas que se acercaron para celebrar. Los presentes degustaron comidas típicas de China, como los pasteles de luna, en puestos gastronómicos montados para la ocasión. Se deleitaron con pruebas de artes marciales y disfrutaron de la tradicional danza del dragón y el león, entre otras actividades. El evento se realizó en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y China, que se forjó el 19 de febrero de 1972. La comunidad china se ha instalado en todos los barrios, en todo el país, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires mucho. Y el barrio chino es un lugar de reunión, es un programa lindo para la familia. Es una buena manera además de recordar y festejar los 50 años de relación entre Argentina y China. La celebración incluyó también una exhibición de tambores chinos, una de Tai Chi y una de Wushu, el tradicional arte marcial chino, muestra encabezada por Chen Min, fundadora y maestra del Club Argentino de Wushu. Y por supuesto, también en esta jornada de jueves tenemos nuestra acostumbrada cartelera cultural. Veamos las propuestas. Desde la Fundación Patiño, su sede en Cochabamba, nos llega la invitación al taller de exploración sonora y armado de instrumentos no convencionales bajo el título Todo es un instrumento, impartido por Ariel Flores. Será a partir de este jueves 20 hasta el próximo jueves 10 de noviembre, es decir, todos los jueves de esta fecha comprendidas, y en el Palacio Portales se realizarán estos encuentros desde las 6:30 de la tarde hasta las 19 horas. El precio del taller durante todos estos días será de 70 bolivianos. Y tenemos la invitación a la presentación en dos conciertos de Gogo Blues, esa emblemática banda de rock fusión boliviana que llega con el espectáculo Gogo Versiones y varios invitados. Una alineación que incorpora a esta banda algunos metales y también percusión. Estarán haciendo buena parte de su repertorio con otros arreglos musicales. Y esto será este 20 y 21 de octubre a partir de las 20 horas en el Teatro Onuna. Recordemos que este teatro está ubicado en la 21 de Calacoto. Desde el Centro de la Cooperación Española en La Paz nos llega la invitación a una presentación de un texto, Mercadito Pop, hábitat para una economía creativa. Será este viernes 21 de octubre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural de España, decíamos. Y nos llega la presentación de la puesta en escena de Astronauta, una dramaturgia que nos llega bajo la dirección de Sacha Salaberry este 21 y 22 de octubre a partir de las 20 horas en Casa Grito. Y estas son algunas de las propuestas. ¿Usted tiene algo, gringo, para compartir con nosotros? Sí, justamente, creo que no la pasaste, no me fijé bien. Es la 18ª muestra de cine latinoamericano y del Caribe 2022. Exactamente, que hoy está haciendo la conferencia de prensa. Bueno, mañana va a ser a las 9 de la mañana la conferencia de prensa en la Embajada Argentina. Entonces, nosotros vamos a tener otros detalles mañana de esta presentación. Perfecto, yo les dejo la invitación. Sí, la tenemos en pantalla, puede ser. Se la pasé hace un ratito, ahí la tienen. Justamente es estas exhibiciones, ¿sí? La convocatoria es para mañana a las 9:30, ¿sí?
están haciendo el lanzamiento justamente de esta muestra que va a tener la virtud, ¿sí?, de traer a Bolivia películas que de otra forma no hubieran llegado nunca, ¿no?, que están fuera del circuito comercial, cine de pronto poco explorado, poco conocido aquí en nuestro país, como por decirte El Salvador, República Dominicana, ¿no es cierto?, Venezuela, en fin, países que tienen, Nicaragua, que tienen su producción cinematográfica y que, bueno, esta va a ser justamente la oportunidad para que se haga la presentación. En los países del GRULAC, ¿sí?, ahí están precisamente convocando a esta conferencia, ¿no? Es una conferencia mañana, entonces, para hacer el lanzamiento, ¿no? Para hacer el lanzamiento, por eso decíamos que íbamos a tener más detalles de esta muestra, 18 versión ya de la muestra de cine latinoamericano y del Caribe. Como ya adelantaba el gringo, es una muestra que posiciona temas que no son comerciales y por eso no están entre los grandes circuitos de cine que tiene hoy la industria. Es decir, no va a ser un cine de acción lo que vamos a ver, más bien son muestras de autor, películas que traen otros temas y que ponen de manifiesto, por supuesto, la realidad latinoamericana y caribeña en cada una de sus presentaciones. Entonces, desde ya le estamos diciendo que mañana le vamos a dar la cartelera y algunas de las propuestas que van a llegar, porque sabemos que en la conferencia nos van a ofrecer esta información. Buenísimo. Muy bien, entonces, Diane, nos reencontramos mañana, Dios mediante, y por supuesto esta tarde a las 19. ¿Tienes alguna sorpresa, algo que quieras contar tenemos a la gente? Tenemos sorpresa, vamos a estar hablando de cine, a propósito justo de esta muestra de cine latinoamericano. Y como siempre, más detalles a las 7 de la noche por las pantallas de Avialla TV. Muy bien, Diane Hernández estuvo acompañándonos en estos minutos. Enseguida vamos a continuar con más.